estilo. Saludos y bienvenidos a un episodio más de Platicando con el Diablo 3 de fondo. Acabamos de terminar el acto 1. Acabamos de terminar el acto 1 y estoy hablando con la gente. Y estamos en un pueblito donde tenemos el nuevo portal y el nuevo asentamiento. Y aquí pueden ver que tenemos a los vendedores y a las personas con las que ya habíamos hablado en el acto 1. Y se encuentran con nuevos diálogos, diálogos del acto 2, y pero con el nivel que les habíamos dejado justo en el acto anterior. Aquí hay un cofre, está nuestro cofre para poder guardar cosas, ya saben, el buzón para recuperar regalos que nos dé la gente, el herrero, que en este caso no tiene diálogos, el libro de Caín. El libro de Caín es el que nos ayuda a identificar objetos que ya hemos recuperado sin gastar ítems. Y yo acabo de ver este lo acabo de recuperar. De ver. Entonces, tiene 97 de armadura, tiene un montón de habilidades, destreza, vida por segundo. Me voy a quedar con el que tiene vida por segundo porque al final eso a veces me salva, así que esperaré un poquitín. Voy a vender. Eso sí, no recuerdo dónde está. Ahora este es el que nos vende, este hombrecillo de acá. No, no es cierto. Es el que nos lleva a entrenar. Estamos conociendo el pueblo nuevo. Ahí está el truán. Y pues ahí por ahí atrás se ve alguien que pueda vender. Vamos a ver qué hay acá. Por aquí hay un camino que no se puede seguir. Así que voy a hablar con Leia para activar la siguiente fase de la historia. Oye. Bueno, en teoría este de aquí. Esta niña nos deja venderle cosas. Órale, tengo una armadura nueva, me la voy a poner. Armadura. ¿Qué? ¿Están viendo el fraude de aquí? Ah, bueno, es que no, es la comparación. La comparación al quererla vender me sorprendió. Ah, no, es que es un pantalón, estoy bien menso. Me lo pongo sin pensar, ¡uy! Y vamos a venderle todo lo demás a la niña. Vender. Este no hay, vender. Ya lo vendí. Vender. Vender y vendo. Ahora soy súper rico. Le voy a poner a las cosas que les pueda poner runa o una runa. A este le puedo poner doble. Entonces vamos a ver si tenemos algo bueno en runas. Tengo diamante que me daría más 30% de resistencia a los elementos. No me convence. Fuerza no me convence. Inteligencia no me convence. Destreza, la destreza me sirve, creo yo. Pero pues vamos a ponerle esta chafa, ¿no? Esta. Le ponemos una que le sube destreza al pantalón. Y esta que me sube vitalidad, aunque sea poquito. Ahí está ya engarzado esto. No le quiero cambiar apariencia, ya me voy a ir conformando hasta que tenga como el equipo más definitivo. Y pues vamos a avanzarle a lo más que podamos durante este videito. Estamos comenzando el acto 2, somos súper poderosos, vimos una cinemática fantástica en el video anterior. Si ya habían jugado Diablo, pues seguro ni están viendo este video porque no les estamos enseñando nada nuevo. Si no han jugado el Diablo, espero les estén dando ganas de decir, oye, vamos a jugarlo, está súper chido ese juego. Y al jugarlo ya no tenemos que aguantarnos los comentarios de estos babosos. Entonces, pues está más chido, ¿no? Compren Diablo. Y compren la versión nigromante, está súper chida. Ok, voy a hablar con Leia para activar la historia. Caldeum, joya del oriente. El tío Deckard amaba este lugar. No lo haría si supiese que ahora la gobierna. Y salió de la nada el Tyrell, ¿no? El Tyrell. Debemos separarnos. Ustedes dos busquen a Belial, que yo casaré a Magda y la haré pagar por la muerte de Cain. Bien, entonces ahora sí ya nos abrieron el camino de por acá. Leia se nos une, como siempre. Oh, el herrero le salió justo después de
Pensé que de hablarle ha salido el asterisco. Recuerden que si quieren ustedes el logro, no olviden que hay que hablar con ellos en cada parte de la historia. Sí, con todos los que tengan asterisco, porque si no pasará como con el Descartes, que después ya no pudimos hablar con ellos. Según yo, solo es el herrero y la gitana. Ok. Creo que sí, porque no veo nada más. Ok. Y este, vayan vacíos porque vamos a ir al desierto, creo. No lo sé. Se va a poner bueno. La verdad es que hemos cortado bastante de los diálogos. Pero la historia de este juego es muy buena. Incluso si tienes como abismos del 1 y el 2, pues puedes verte un video. No soy una guardia, soy y saber cómo es por qué Tyrell perdió sus alas, ¿no? De la Aquelarre de Magda, que ahora sigue asolando las fronteras. Dice que hable con Ashella. Estoy hablando yo con ella. Ok, yo voy para allá. Se dirige hacia el Carnus, pero... Bien, entonces dice, atraviesa el cañón hendido. Ok, diablillos. Y bueno, todos estos diálogos, la verdad, son bastante interesantes. Los estamos cortando porque tampoco queremos meter mucho rollo. Queremos llegar a las cinemáticas. Somos como cinemáticas, pero... voy a hablar con Leia. Tyrael y yo descubrimos que mientras los lobos de hierro combatían a Magda, el emperador los reemplazó por la guardia imperial, que impide la entrada a la ciudad. Sospecho que los lobos de hierro fueron enviados a la muerte. Belial ha hecho su jugada. Debemos hallar la forma que los lobos de hierro. De niña, exploré no sé toda qué. Caldeum mientras el tío Deckard estudiaba. Puedo entrar por las cloacas. Ok, ella nos da unos tips de cómo poder entrar por las cloacas. Cuidado. Entonces, vamos a recorrer rápidamente el mapa. Nos gusta recorrer los mapas. A veces encontramos cosillas, entonces la verdad es que... Pues es lo bueno, no podemos entrar, está cerrada la ciudad. Están esos guardias acá. Oh, me empujan. Bueno, no me empujaron, pero si fuera un RPG más RPGoso, así hubiera sido. Este gordo comerciante. Oh, soy un gordo comerciante. Listo, yo ya estoy. Ah, sí, voy a reparar mi armadura también, aprovechando. Y... Creo que el que vende cosas aquí vende algo bueno, el del costalito. Entonces, para que le revisen antes de entrar. El viejo del costal. A ver, comprar. Pues no veo nada bueno. Nada bueno. Les mentí, lo siento. Soy un mentiroso. Pura maldad. Estos tampoco nos dejan pasar, o si nos dejan pasar. Vamos aquí a la taberna. A la taberna creo hay algo bueno acá abajo. La posada. En la posada hay un poblador. Nos hablan más de la historia. Refugiado. Uno acá adoctrinando. ¿Dónde? Oh, libro. ¿Acá? Ajá, oh, sí, es cierto, un libro y oro. Plebeyos conocen la breve historia de Caldeón. O han viajado... Caldeón. Y ya la corté, lo siento. Este también vende. No vende nada bueno. O sea, les comentaba yo al principio, ¿no? Que empezamos a jugar que realmente, no te conviene comprar nada. O sea, el juego está hecho para que no compres nada. Y, bueno... Los libros los pueden volver a escuchar. Me parece que en las gestas, por ejemplo, aquí los pueden volver a leer. Así que bueno, vamos al desierto por acá o a donde haya que ir. Uy. Haya acción. A la acción, voy corriendo. La verdad no quiero venir solo, pero... Oh, aquí se nos une la hechicera. En lo que llegan, voy a escuchar sus diálogos. Los cultistas vigilan los caminos desérticos. Quien los transite corre peligro. Lo sé, viajé hasta... Entonces... Y Jabo llega y los corta. Ah, perdón, pensé que eran individuales. Espejismo. No. Comparten para todos. Supongo que desde que yo les di, les empezaron a aparecer a ustedes, ¿no? Que puede matarte.
No, cuando me acerqué pero sí, pero no te explicaron. Bueno, el caso es que ya saben, estos personajes son los que te pueden acompañar mientras cuando tú juegas solo, o sea que tampoco te vas a aventar si no tienes amigos ni en tu casa ni en online o no tienes el plus. Tampoco es que te vayas a aventar un gameplay solito, ¿no? Puedes llevar, si tú traes un tanque, pues te traes a la hechicera. O si tú traes a un arquero, te traes al tanque. Y pues el truán, a mí yo prefiero traer a esta que al truán. Entonces, sus ventajas tendrá cada uno. Creo que hay un logro dependiendo con cuál lo acabes. Pero pues aquí nada más se une en lo que la historia te lo asigna. Después de eso ya no hay este... Pues estaría padre, ¿no? Que si nos faltara uno en el grupo pudiéramos completarlo con ese. Sí, sí, sí. Yo creo que sería un muy buen detalle. Pero desafortunadamente no se puede. Los monitos siguen obteniendo oro. Realmente tener las mascotas extra satura, pero ya saben que te permite agarrar el oro mucho más fácil. Y entonces ya no tienes que preocuparte por la habilidad de las armas que diga te permite recoger el oro a menor distancia, ¿no? Entonces... No deberían estar aquí. Serán un banquete para los... Ahora, muéranse. Y dice, entonces, pues yo creo que es una buena distracción y te salva de andar yendo por el oro y solito va. Ok, hablamos con ella. Porque soy un hermetista. Conozco los misterios de la magia y la ilusión. Bueno, el caso es que ella se nos une y sabe que hay una trampa. Bueno, también estoy buscando a alguien. Aguarda, déjame abrirte el camino. Y hasta eso, pues acá nos abre el camino. Giro anda ahí diciendo, no, pues ya llegué otra hechicera. Se imaginan nuestros hijos serían extra hechiceros, ¿no? Pero a mí me re... Sí. Aunque a mi personaje lo rechazan por su pálido color de piel, ¿no? Ya saben. No, tú pareces muerto, pues el personaje de Jabo necromanciana, entonces pues... Pues sí. Pues dice, pues solo eso, pero... Yo estoy siguiendo a Jabo, Giru. Es que estoy viendo el del mapa. Ahí te dejo unas torretas para que te ayuden. En lo que yo voy al otro lado. Llenando el mapa. Ah, me está siguiendo a mí, qué genial, porque yo hablé primero con ella. Oh, un cajón con armas. Me dio un chaco. Un chaco que baja 176. No tiene ninguna cosa en especial. Pero si lo quieren, se los doy. Matamos, matamos, matamos. Eliminemos a toda la carroña del mapa. Un esqueleto. Ah, ok. Ah, sí, punto sí. De habilidad. Oh, no. Recuperación, no, no, no. O sea que vamos a la batalla para que nos ayude acá. Chido esto. Ajá. Aquí hay una ilusión más. Los aquí hay una ilusión, dijo. Las huellas, pero su magia es débil y muy fácil de neutralizar. Buscaré cualquier otro vestigio de su magia. Faltó un cachito del mapa por acá. Vamos, bueno, vamos a matar ahorita que tenemos todavía la... Ok, no, no, no hay nada. Lo bueno es que esa avienta magia ahora tenemos extra. Extra rayitos para todos. Ay, cómo odio esos que mandan los mosquitos. Ajá, ajá. He
ver, voy llenando el mapa del lado izquierdo. Hay unos perrillos aquí que se están poniendo locochones. Son como unos perros gigantes. Uy. Retrocedemos. Matamos, disparamos y me regreso con ellos porque se fueron al lado opuesto que yo. Así que aquí está Giru probando sus nuevas habilidades, nivel 44. Y Jabo acá en la pelea tratando de chupar más experiencia. Matamos, matamos. Por ahí hay algo que brilla, ¿ya viste? Allá arriba. Ajá, un cofre, ¿no? Vamos, vamos. Necesito más odio para eso. Ay, tengo suficiente odio. El odio no se me puede acabar, no es como... Es absurdo. El odio no tiene fin. Una armadura. Ay, 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 una trampa. Uy, Jabo, es una trampa. Estoy paralizado, pero ya voy a crear. Son los pocos. Esa técnica está súper genial. Cuidado que el que congela el piso sigue vivo. Y yo todo avaricioso, nada más doy la vuelta para recogerme. recogiendo el tesoro. Y ni mato al DC. Pero bueno, técnicamente tienen el apoyo de mis dos ballestas, o sea que... Tampoco es que los deje abandonados al 100. Al 100, o sea. Tú, pues me la pongo, ya estamos en ese de que vamos para arriba todo el tiempo. Hacia arriba. Lo seguimos. Bueno, yo lo sigo. Me siguen, yo no he llenado el mapa, me vine por el camino, ¿eh? Entonces yo digo, vamos hacia la izquierda a llenar el mapa de aquel lado. A lo mejor te tardas 8 o 10 horas en acabarlo si nada más vas así sobres. Avanzando, ¿no? Cosa que podríamos hacer. Pero no, yo digo que eso lo hagamos en el... Cuando intentemos para el desafío. Para el desafío si nos lo aventamos así. ¿No? Oye, esto fue un super cofre. Ah, voy. Ah, no, ok. ¿Quién está aquí, Jabo? Y el super cofre. Oh, espera, antes de abrirlo, porque es de tiempo. ¿Oh? Rayos. Tenemos que matar 100 en menos de... antes de que se acabe no, el tiempo. Los matamos, no te preocupes. Sí, tú dispara, tú mata, aquí. Pero llevamos 20. Ya tengo el origino. ¿Cuándo voy a poder subir a 3 torretas? 50. Y Viru nos abandonó, rayos, ahorita que sí lo necesitábamos. No lo logramos, no lo logramos. ¿Qué lo logramos? ¿Sí? Y dice evento completado. Ok. Eran 68 y matamos 88. Ah, ya, pensé que eran 100. Corona de la cascada. Todo el tiempo yo pensando que eran 100 y que no lo íbamos a lograr. De todas maneras no me dieron nada extra genial. De manera no sirvió. No sirvió, pero creo que subí de nivel. Y tengo este nuevo que dice que ahora incrementa la magnitud de la explosión de las granadas. Sáquense. Pero tengo torreta. Nuevo desbloqueo de torreta. Crea una cadena. Dispara virotes perforadores. Crea una cadena entre el centinela y tú. Nada, no me convence.
No me convence, no me convence. A ver, este qué hace. Dispara flechas de rayo que tienen probabilidad de perforar enemigos a cambio de las que utilizamos buscador. Bueno, vamos a probar estas. Flechas de rayo. Un rubí. ¿Para dónde se fueron? Yo los alcanzo. Ah, acá afuera hay un tesoro tirado. Hay que esas torretas. Oigan, acá cayó tesoro, ¿sí vieron? Supongo que alguien lo sacó aquí. Yo maté a los monitos que están del otro lado. Ajá. Y ya no puedo avanzar. Ay, mátalo, 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 se acerca. Uy, listo. Bien, 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 pues estuvo interesante eso del super cofre. Hoy no estamos haciendo realmente nuestras super pláticas de pláticas con Diablo de fondo. Pero bueno, estamos muy metidos ahora sí en la historia y en conseguir experiencia y rapiñadura y toda la cosa. Algo nuevo, yo creo. Sí. Está bastante. Esos como pulpitos que te salen a tu personaje no creo que sean muy eficientes. Giro, porque los tienes que usar muy de cerca, ¿no? Ah, sí. Es un superrayo, solo que ahora... Ajá. Ahora se ve Giro. Se ven bien, oh. Pero yo creo que concentrado se veía más poderoso. Más poderoso. Poderososo. Por ahí hay un dungeon acá atrás. No sé si quieren entrar primero. También hay uno allá arriba. ¿Vamos al de atrás o al de arriba? Bueno, el de arriba nos los marca como historia, ¿eh? Entonces yo digo que al de acá atrás primero. Más huellas al hoyo. Okay. Listo, estoy en el hoyo. Cavernas de Siroco nivel 1. Uy, uy, esa cosa. Gusano de roca salvaje. Ya se murió. Huevos de roca salvaje. Ay. Uy, esas cosas. Ya saben que lo verde mata. Si se ve verde, no se le acerquen. La puta verdad. Bien, bien, bien. Por acá estamos. Matamos. Pues sí, dices, ¿para qué quieres un hechicero si ya traes uno, no? ¿Para qué quieres? Porque en teoría tendríamos que venir hechicero, arquero, templario y mago, ¿no? No, mago y hechicero son la misma cosa. ¿Qué vas a comer esto? Nos da 25% de experiencia, vamos rapidísimo. Vas, Jabo, mata. Me va a quedar así para que él suba de nivel y yo, ¿no? No, él ya subió de nivel. Ah, no, el que sube más rápido que nosotros es Giru. Pero un buen. Sí, sí, sí. Yo me falta un cuarto del último cuadrito. Su poder está bien locochón. Mata muy rápido, yo creo también. Sí. ¡Ay! Me ralentizaron y me mandaron para atrás. Atentos a su sangre. Pero ya no hay nada, ¿sí? ¿Se vio? No. Ya no puedo agarrar ítems. Pues abre tu portal. Mientras Jabo y yo subimos de nivel para, para alcanzar. Vente, Jabo. Para ir parejos. No, la verdad no tiene caso avanzar sin él porque él, al final él sí tiene más cosas que le suban nivel. Le van necesito a subir más extra nivel. Para eso. Es el niño, la niña.
Es una niña ahí que está en, casi enfrente de la de... Ah, sí, sí, sí. Ya casi subo de nivel. Ahí está, oh, subida de nivel. Ya no voy a matar en lo que tú subes. Todo para ti. Es más, me voy a ir al pueblo. Y cuando seas nivel 46 nos alcanzas. Ok. Lo malo es que no ves dónde dejaron el portal tus compañeros, entonces... Si no fue aquí donde lo dejó Carl Giru, va a andar. Bueno, voy a poner aquí. Y es que sí. Tengo que regresar. Sí, sí, sí. Se pone. Vamos a ver. Mira un poco. Seguro te gustará. No veo nada bueno. Nada bueno, nada bueno. No puedo todo eso. No puede ser. Pues ahí. También puedes regresar y volver al desierto. Creo que vuelven a salir los enemigos. Pero luego tendrías que alcanzarnos. No, la vendemos también. Como ven. Vendemos todo, ¿no? Vas a vender todo a la niña. Niña, tú que tienes un presupuesto gigantesco, ¿cómo es que tienes tanto dinero? Voy al desierto y recupero las cosas que de los muertos. Ay, ¿cómo explicarías entonces que una niña tenga un negocio tan próspero aquí en a la mitad de la nada? Una niña vampiro, no tiene sentido. Bien, lo que vamos a hacer ahora sí es mejorar un poco a nuestro super herrero. Y lo vamos a subir a nivel 10 por 40.000. Luego nos pide 50.000 y un material. Vámonos, de eso no me acordaba. Me pide un material que es un algo, una como poción. Que quién sabe dónde la voy a conseguir. Pero bueno, si lo conseguimos, lo mejoramos. Pero si no, pues ya acá se ve poderoso. De todas maneras, nunca lo voy a usar. O es probable que nunca lo use. Mientras, pues acá nuestra hechicera, que esperemos nos venda eso. Estaría bien que lo vendiera. Hechicera, véndeme lo que necesito. No me vende nada. Ya está en el entrenamiento máximo. Ah, por aquí, si regresas, el templario tiene una nueva... asterisco, la búsqueda de la verdad, junto con el truán que tiene los sanguíneos o algo así. Ya por ahí los hablamos. Super genial el juego, cómprenlo, léanlo con calma. Ahora que está el remake del nuevo, del 2, super clásico, super opción clásica. Leia, quién sabe dónde quedó, está en el pueblo con Tyrell. Conseguí nueva mercancía para ti. Nadie me vende el coso ese que necesito, entonces te lo has de tener que sacar de algún lado. Así como el pastor. Hermano, por fin ya subí de nivel. Y bien, acá estamos. Pero vas a ver que te vamos a volver a pasar de nivel. Pues si quieres, vente al pueblo a vender, Jabo. Voy para allá. Y vamos a ver, mientras tanto, yo voy a leer mis habilidades, estas de aquí, con calma, ¿no? Porque a lo mejor alguna está buena. Dice, la duración de abrojos reduce el costo, el daño, adquiere una bonificación según el tipo de arma, arco, ballesta, ballesta de mano, ballesta de dos manos. Incrementa velocidad. Los enemigos que reciben daño de tus habilidades que consumen odio quedarán ralentizados. Un 80%, esa es muy buena. Consumes, tu odio máximo se incrementa mientras no hay enemigos dentro. Tus habilidades principales generan más 4 mana.
El daño contra los enemigos ralentizados o helados se incrementa. Ese sí me sirve. Tienes 3.0 de regeneración de vida por cada segundo que te mantengas inmóvil. Bueno, se me está llamando la atención. Adquiere una probabilidad de golpe crítico. No. Obtienes 25% de probabilidad de golpe crítico. La habilidad, cuando recibes una herida fatal, desapareces. Infliges más daño que tengan más de 75% de vida. Bueno, está bueno. Obtienes 1320. No, esta es la que voy a poner. 1329 de vida por golpe. Incrementa el daño. Ok, esta es la que vamos a decidido poner después. Y a lo mejor podemos mover esta. El daño contra los enemigos ralentizados. Y poner esta. Porque me recupera sangre. No, pero vida por segundo no quiero. De acá ya vimos las opciones. Y pues según yo ya estoy en lo que me convence al máximo. Bien, yo ya vendí, ya equipé, ya mejoré, ya giré, ya di vueltas. Marometas, 3 hacia adelante, 3 hacia atrás. Arriba, abajo, izquierda, derecha, vea, vea. Turun, select, start. Tururutu. Oye, sí, vamos a intentar el código con la Miki. No, mejor no. Arriba, arriba. Porque con destruyes, te equipas algo, entonces... Oh, puedes cambiar tus habilidades con el pata hacia arriba y hacia abajo, ¿eh? O sea que las puedes reasignar a tu conveniencia. Miren que vamos a la mitad del episodio 2 y apenas nos damos cuenta que así como que de rápido quiero usar al hurón de compañero, ¿cómo sacas al hurón de compañero? ¿No? Que quieres las flechas tal para este enemigo en particular y nada más le das así pata hacia arriba y X. Okay. No sé si funciona con todas las técnicas, pero bueno. ¿Listos? ¿Volvemos? Ya casi, ya casi. Listo. Ajá. Reparar, no olviden reparar. ¿Cierto? Me pondré los mismos tentáculos que ellos para que nos veamos así todos. No, yo acá soy como los samuráis que cargaban su banderita atrás de ellos. Vale, pues al portal. Y bueno, acá estamos los tres, bien, bien, bien. ¿Qué hay por arriba? Oh, miren, se me desbloqueó el mapa por haber vuelto con... bien, creo que podemos ir por arriba. Venimos todos en nivel 46, técnicamente en cuanto subimos de nivel abandonamos el combate, por lo que aquí es donde vamos a ver la diferencia de c¿cómo es que Giru hace trampa y sube? ¡Oh, cofre, cofre, cofre! Sí, es que soy muy avaricioso. ¿Cómo es que Giru hace trampa y sube de nivel más rápido, no? Van a decir los que estén a favor de él que es porque él mata más y que no sé qué. Y no sé cuál. Que es más fuerte. Que nosotros somos unos cobardes. Pero sabemos que él hace trampa. Ustedes lo saben, él lo sabe, nosotros lo sabemos. Voy para allá, voy para allá, voy para allá. Giru, te perdiste de un cofre acá arriba. Es que me estoy aquí agarrando el libro. Oh, un libro. ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, no, Jabo, te perdiste de un cofre. Voy para allá arriba. Sí. Yo acá... Pues, ¿Dónde? Pues ya vamos cada quien por donde quiere, ¿no? Entonces... Que acá cada quien llene su mapa rápidamente. Así que, ya que cada quien va a llenar su mapa, pues nosotros vamos a ir acá a máxima velocidad. Voy rápido, voy rápido. No, espérense, sí voy a regresar porque por acá se ve feo. Hay huevos de saco. Huevos de saco, y entonces sí diríamos Giru es más poderoso porque él mató a 80.000 personas en el camino que se fue. Sí, le hicieron un libro así,
Yo no encontré ningún libro. Es que no lo encontré. Yo encontré un cofre, un cofre. Cofrecito, como de... Ya voy para allá. Yo encontré cofre, pero no vi ningún libro. A ver, ya estoy de nuevo en el cofre. No veo ningún libro por aquí. Estoy siguiendo a Jabo o a quien se haya ido por la derecha. Yo ya voy dando la vuelta completo con ustedes. Ajá, hacia abajo. Yo igual estoy sí, correrá más rápido, pero no puedo. Sí, es como como la maldición del diablo, le falta una sprintada. Uh-huh. Bueno, se supone que cuando rompes cierta cantidad de objetos, creo que son 10 o 16. Puedes ir un poquito más veloz. Y bueno, creo que pues yo no me he dejado nada, estoy dando la vuelta. Regresé por acá donde nos habíamos separado. Estoy justo en la misma habitación que ustedes. Encontré oro. Y pues ya solo queda... Ah, hacia allá arriba yo no fui, oigan. ¿Hacia dónde? Hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba. Pero vamos, bueno, sí. Como sea, ahí hay discrepancias de nivel. Es que hasta arriba hay un como pasillo que sube. Voy para hasta allá. Hasta arriba. Pueden buscar mi puntito. Y hay un hacha, o sea que aquí alguien sí vino. No sé quién, había un cofre también. Ya habías venido, ya, ¿verdad? Yo ya. Entonces ya es nada más hacia el siguiente nivel. Ok. Vamos pues al siguiente nivel. Sí. Vamos. Pero es que mi mamá me pidió el coche prestado. Entonces le... Pues se lo presté. En lo que le contesté, sí, ahí está, agárralo. Giro como unas ricas papas. Ay, lo que sí me gustan allá son las botanas estilo frituras. Que son como de harina, pero que tienen sabor así a curry, a pescado... alga marina. Ajá, lo sembe. Giru. ¿Qué? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ya estoy yo aquí en la bajada, ya recorrí, entonces aquí los espero para ir al segundo nivel. Bajada. Uh-huh. ¿Por dónde será? Por acá. ¿Esa bajada? Donde estoy yo, el punto que no se mueve soy yo. Vamos para allá. Y justo ahí tenemos... No estamos tan lejos. Rayos, se ve re fea la monita esta, porque el mono que le sigue se le pone en las piernas y parece que son sus piernas, rayos. Y se mueven igual aparte, entonces son una misma criatura, qué horrible. Se fusionaron. Pueden transportar. Oh, bueno. Nivel 2. Allá vamos. Cofre de oro listos para sacar todas sus habilidades. Por si es una trampa, ñam ñam ñam. No era una trampa, pero... Oh, hemos agarrado. Bueno. No me fijé, bueno, sí, más o menos. Disparamos. Ahora se supone que ni esta cosa dispara unas flechas penetrantes que atraviesan y le dan al que esté atrás.
Pero lo que estoy pensando es que las otras lanzaban uno que otro hacia los lados. Velocidad. Cuidado, uno de esos deja fuego. Oh, ese está poderoso. Y explotan al morir. Atentos a su sangre. Cuidado, la explosión. Uy, casi te matan, Giro. Casi te matan. Sí, todo porque vives por el ítem. La avaricia. Y ya esto fue todo. O sea, entramos aquí para agarrar ese cofre, esa batalla, y salir del dungeon. Bueno, vamos al de arriba. Sí. Ok. Sí, teleportación. Yo no obtuve cosas tan buenas más que las botas. Botas, pues. No se lo vas a dejar hace un rato. Y había otro dungeon aquí arriba, ¿no? Entonces, mira, vamos. Más huellas escondidas. Aquí hay una guarida de pero este es donde es la historia, este es donde hay que entrar. Entonces, tenemos que ir a otro lado. Pues si quieren llenar el mapa primero. Miren, había algo aquí. Nada. ¿Cuánto nos falta del mapa? Nos falta bastante el mapa. Entonces, pues sí. Vamos a llenar el mapa. Tururú. Pero vamos juntos, ¿no? Porque vamos para allá, vamos para allá. Para abajo primero acá. Lo sigo. No, porque estamos de llenadores de mapa, ¿no? A veces te encuentras cosas. Los libros, sobre todo, cuando es la primera vez que lo juegas. Yo creo que la primera vez es cuando vale la pena por cuestiones de la historia. Los trofeos, si los quieres. Pero ya, sí, como dices, para una segunda vez, está así como que, pues te los puedes dejar. Mira, ¿no? Ya los tienes, ya los sacaste, ya tienes desbloqueadas las cosas. Creo que de aquí veníamos, ¿no? Sí. Ahora del lado derecho. Ok. Ajá, es que, por ejemplo, aquí. Ajá. Uy. Pues este es. Sí. Es que falta. A mí me falta todo este lado derecho. Uh-huh. A veces encuentras justo el lugar ese que encontramos, a veces te lo encuentras en una de estas, porque ya ves que sí es como la misma historia y todo, pero para que no vayas siempre como directo a la derecha o directo a la izquierda, el lugar que buscas suele aparecer en distintos lugares. Por acá yo no me he encontrado nada bueno. Unos huesitos, un puente roto, otro puente roto. Roto. Pisas a los escorpiones, alacranes. ¿Alacranes o escorpiones? ¿Son la misma cosa? ¿Son diferentes? No, son diferentes. Oh, una palanca. Oh, qué genial. Encontré oro y una masa. Bien. ¿Qué, pero cuál es la diferencia? ¿El tamaño o el...? ¿Cómo comen? ¿Cómo pican? ¿El color? Yo creo que sí. La verdad es que no sé bien. Sé. Ajá, que sí, yo también sabía, tenía la idea que eran cosas diferentes. Pero bueno, hemos llenado aquí el mapita. Así que ahora sí vamos al punto de la misión. Bueno, acá hay otro, Conjuran parte de la ilusión. Ahora sí que a cuál quieren entrar, ¿al de aquí o al de allá? Oh, o terminar pues el mapa. Ya. Pues ya estamos aquí, vas a entrar. Órale. Jabo dijo. Altar secreto. Nada más dije, ya. Es lo único que dije. De todas maneras tenemos que entrar los dos. Esa es la estrategia. Vas, les dejas una lluvia de flechas y huyes. El altar secreto. Un libro. Disparas
Matas los demonios. Esto debería quitar parte de la ilusión. No, refugiada, liberada. Refugiado, liberado. Un libro. Es un libro de los siete señores de Caín. Del infierno, puesto que son mariscales entre todos los demonios. Con solo mencionarlos envenenan el aire. Están divididos en males menores: Belial, Asmodán, Duriel y Andariel. Y males. Mira, más huellas escondidas. ¿Dijo Astoreth el de los Teen Titans? Ah, no sé. Trioncintos. ¿Quién se quedó por ahí atrás? Yo. Ajá. Siempre en todos los juegos estilo, hoy por ahí se ven los malos. Todos los juegos estilo RPG hay un sí, falta el otro. ¿Traes espada de fuego, Giru? Una katana. ¿Y aún así puedes usar tus poderes? Porque recuerda que a veces influye. Creo que mi único, creo que solo mi personaje es el personaje chafa. Que sin otra arma que no sea un arco, no puedes hacer nada. Perturbaron el ritual. Tarararán. Los acabamos en un santiamén. Debió desvanecer la magia de la Kelar. Crucemos el puente. Te debo decir. Muy bien, denos sus posesiones. Sobre todo las que valgan. Porque no trabajamos gratis. No trabajamos gratis. Y bueno, después de cobrarle a estos por su libertad, vamos a parar este videito en este momento. Y recuerden dejar un like si les gustan los tacos, no si les gustan las pláticas, porque esta vez no tuvimos ninguna plática interesante. Prometemos tenerla más interesante. No, no lo prometemos, porque igual y solo bostezaremos en los siguientes videos. Pero recuerden dejar un like si les gustan los videitos o los tacos. O sea, si tú ves este video y llegaste hasta aquí, te haya gustado. Si no te gustó el video, pues te gustan los tacos. Si no dejas un like es porque no te gustan los tacos y pues hay algo malo en ti. Nos vemos en el próximo video. Adiós.